Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto de saludarlos como siempre. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Como siempre, hacemos una valoración de lo que será el clima, el comportamiento durante el fin de semana. Para esta noche tenemos una temperatura de 16 grados, cielo con alguna nubosidad, vientos moderados del sector este rotando al norte, al lado de las bichas, ¿vio? Bueno, para mañana viernes, la verdad que no es halagüeño el pronóstico. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos leves del sur hacia la tarde-noche de mañana. Idéntico panorama con probabilidad de lluvias y tormentas, en este caso vientos del sector este. En tanto que en el extendido, para el día sábado sí, ya las condiciones mejoran o mejorarán, haciendo futurología. Tendremos cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 25 para el sábado, pero ya sin mal tiempo. El domingo, idéntico panorama, una linda jornada de las elecciones, claro está. Parece que va a acompañar la cuestión climatológica. La temperatura mínima será de 9 grados, bastante fresca. 22 la máxima, o sea, va a ser un día fresco el domingo. Y el lunes también, parcialmente nublado. Con una mínima de 9 grados y 23 de máxima, o sea, que a no ser por lo que queda de la jornada del viernes, que marca inestabilidad y probabilidad de precipitaciones para el viernes, sábado, domingo y lunes, por lo menos el pronóstico del Servicio Meteorológico habla de un estado irreprochable en las condiciones del tiempo. Bueno, aquí estamos para una nueva edición del informativo. Rodrigo Simil en la cámara de piso, trabajando todo el equipo como siempre. Martín Catéter Velázquez y Emanuel Velázquez. Martín con todo lo que tiene que ver con la puesta al aire del audio de este programa. Emanuel con la dirección, edición, puesta al aire, un trabajo irreprochable como siempre. La dirección periodística general de Luis Verón. Nos vamos a, y la dirección general, lógicamente, de Gigacom Televisión. Nos vamos a meter en el primer tema. Sesionó anoche el Consejo Deliberante. La mayoría de los temas, como suele ocurrir, pues es de forma ya, pasaron a comisión y se estrenó el nuevo equipo de sonido en el Consejo. Al finalizar la sesión ordinaria, el presidente del Cuerpo Deliberativo, Silvio Florito, nos dijo lo siguiente. Sí, esto se lo debíamos a ustedes, a la prensa, porque venían, tenían que traer todo equipo. Entonces, bueno, hicimos un esfuerzo dentro del presupuesto del Consejo, porque pues, se habla tanto que el Consejo no tiene presupuesto, no, sí lo tenemos. Y bueno, procedimos al equipo para los medios de comunicación, pero ya aprovechamos que las tenemos funcionando hace un tiempito a las tablets para evitar todo lo que es fotocopia, todo lo que estábamos gastando entre 400, 500, 600 pesos por semana o cada sesión que teníamos, que eran fotocopias para cada concejal, que después no lo utilizamos más, era únicamente para sesión. Con esto hemos comprado tablets que anduvieron en 1.600, 1.700 pesos cada una, conseguimos comprar todo eso y bueno, equipamos en tecnología al Consejo. Bueno, en cuanto a los temas tratados, en su mayoría pasaron a comisión. Sí, como ustedes verán, hoy nosotros teníamos mayoría como para aprobar todo, pero como venimos pregonando hace mucho tiempo, no es solamente sacar las cosas, los empujones. La cosa es trabajar, transparentar los trabajos, por eso es que digo, hay algo que nosotros tenemos urgencia, que es la compra de la Traffic para la escuela especial, pero los concejales del justicialismo me pidieron si podíamos esperar un día más, le dijimos que sí, ellos mañana van a traer otro presupuesto, y bueno, se estará aprobando la semana que viene, digamos. No lo pensamos tampoco electoralmente, porque lo ideal sería hoy, es decir, compramos la Traffic y mañana hacíamos mucho ruido. Pero nosotros queremos ser coherentes con el discurso y bueno, esperamos una semana más para comprar la Traffic, que ya tenemos el dinero y la decisión de todos los concejales es comprarla. Así que un día más, un día menos, la Traffic ya va a estar comprada y la idea es que esté antes de fin de año acá en San Javier. En cuanto a la solicitud de la empresa Gigacom para la extensión de red, ¿eso se va a tratar en la semana en la comisión? Sí, yo personalmente no tuve mucho tiempo de ver todo lo que nos estaba pidiendo Gigacom, entonces si vos me pedías una opinión hoy, yo no la tenía, porque me he ocupado en otras cosas,
lógicas de este momento y algunos de los concejales tampoco lo tenía claro, entonces bueno, esperamos trabajar para la semana que viene con documentación que hay que buscar del Ejecutivo, mirar el plano y todo, y nosotros no estamos para obstaculizar nada, simplemente es saber qué es lo que estamos aprobando. También hay pedidos de informe por parte de la gente de justicialismo. Sí, el pedido de informe de la plaza, ellos ya lo habían anticipado, que iban a pedir en qué se gastó el dinero. El dinero de la plaza, que fue también, yo le hacía memoria hace un tiempito a uno de los concejales, digo, vos hace un pedido de informe de algo que aprobaste, porque la compra de los materiales para la plaza se aprobó acá. Así que fácilmente contestable. Si en qué se gastó la plata, en el material que está copiado en el corralón, que son las baldosas vainilla, y parte de ese dinero también es lo que se hizo, las dársenas que ya están hechas. Silvio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Más informaciones para este boletín, dirían los viejos locutores de antaño. El intendente Mario Miño presentó avances en la obra de la sala de faenas, emplazada en predio municipal, ubicado a 3 kilómetros al norte de nuestra ciudad. Aquí está el registro. Sí, para que se vaya conociendo qué es lo que, cómo estamos marchando con esto. Tenemos un avance de obra muy importante. Digamos, a fin de año esto tiene que estar listo para empezar a funcionar. En este momento se está colocando todo lo que es ganchera, que está hecho con mano de obra local casi todo. Hemos comprado, pues, los hierros, otros hierros nos ha facilitado la dirección de vialidad con mucha amabilidad para poder colocarlos, pero la mayor parte lo compramos acá, lo hemos comprado en un comercio local y encargamos de Buenos Aires algunos detalles que son de la rielera, pero pudimos bajar un costo que era de 400.000 pesos, lo vamos a terminar haciendo por 120 o 130 mil pesos con el esfuerzo de los empleados municipales y de gente que trabaja en el rubro acá, que en este momento están trabajando. Se están haciendo detalles finos de la obra ahora. Sí, por supuesto, estamos ya avanzando en el armado de lo que es el funcionamiento. Está todo lo que, la parte externa de lo que es los corrales, todas las cuestiones para que el animal pueda transitar y llegar al lugar de la faena. Y bueno, hace rato que está la cámara instalada y todo esto estamos. Y esta obra también tuvimos algún inconveniente de interpretación de los planos y tuvimos que hacerle modificaciones que también nos han atrasado, ¿no? Nos han impedido terminarla con mayor prontitud. ¿Se podrá finalizar para el 2017? Nosotros entendemos que para fin de año esto tiene que estar en condiciones de empezar a funcionar. Bueno, yo creo que esto también tiene que ver con un poco con discutir, no solamente entre nosotros, sino discutir con, hablarlo con el Consejo Municipal, con las entidades que representan los productores, ver cuál es el mejor modelo para gestionar esto. Lo que sí, esto debe hacerse con responsabilidad porque es un bien, un capital social que nosotros estamos incorporando a la ciudad, que tiene que dar sus frutos. Yo estaba escuchando a Silvio recién, esto tiene que ver con el tan mentado agregado de valor. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de cerdo, de cordero, hay algo de producción y hay mucha informalidad. Entonces, una carnicería, bueno, un autoservicio que está integrado, no puede tener cerdo o vino que han sido faenados en el campo porque está prohibido eso. Aparte, digamos, que atenta contra la salud. Y esto nos va a permitir a nosotros que se produzca, que se pueda faenar, que también se pueda, eso que se faena también se pueda transformar, porque hoy todo el cerdo que se trae, que se transforma, está faenado en otros lugares donde está certificada ese faenamiento, y podemos invertir, digamos, esa cadena de egreso de plata sanjaverina para traer cosas de otras localidades por
un reemplazo de cosas en Javerina para nosotros mismos y vender en otras localidades. Yo creo que esto es muy, muy importante. Por eso, y volviendo a tu pregunta, es algo muy clave que se busque un modelo de gestión de este matadero que no fracase. Bueno, la verdad que un poco condicionado por el tiempo, por el mal tiempo, la Escuela San Francisco Javier desarrolló parcialmente el encuentro anual denominado Eureka. La directora del establecimiento, Leda Martínez, y el profesor Raúl Selmi nos hicieron un balance y nos comentaron en relación a la edición presente. Buenos días, Luis. Bueno, dentro de lo que fue el programa de Eureka 2017, hemos logrado concretar en forma parcial, digamos, las actividades debido a las condiciones del clima que tuvimos la semana pasada, pero de todos modos hubo escuelas que nos pudieron visitar, tuvimos un buen marco de público el día miércoles de papás y la gente adulta, digamos, que quiere visitar la muestra. Se cumplieron todos los talleres, o sea, todo lo que estaba previsto, salvo las actividades del día viernes, que las postergamos, las volvimos a programar para el viernes 27, que son las esculturas de arena y el cierre del karaoke que se hace acá en la escuela. Bueno, Raúl, contarnos un poco sobre los talleres que en esta oportunidad se han presentado. Bien, nosotros comenzamos la actividad, como te dije, como ya hablamos antes, con el tema del Visitour, que se hizo un recorrido, ejemplo, con alumnos de chicos, que es un proyecto que ya viene siéndose durante varios años, con distintas temáticas, y este año los chicos de quinto trabajaron con alumnos de primer año en el Visitour, especialmente trabajando el tema de la ciudadanía, pero la ciudadanía de la ciudadanía solidaria, o sea, aquellas personas que trabajan por el otro, sin esperar nada a cambio, sin ninguna remuneración a cambio, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un recorrido por lugares de la ciudad, con distintas instituciones y personas que trabajan por el otro. Esa fue una de las actividades que se realizaron con alumnos. También se organizó un taller sobre composición de imagen, de fotografía, para alumnos de la institución. También se realizaron un teatro, ¿sí? También realizamos un teatro aquí, donde contamos también con la participación de alumnos de literatura del instituto, ¿sí? Y todos nuestros alumnos, cual disfrutamos. Y bueno, y después, bueno, todas las actividades que tenían que ver, ejemplo, con intervención también que se hizo en la calle con alumnos de cuarto año que hicieron todo un trabajo de intervención ecológica, donde repartían un tutor con semillas para la población, como concientizando esta cuestión de cuidado del otro y cuidado del mundo y del ambiente. También participamos con el instituto del ciclo de cine que ellos propusieron con alumnos de tercer a quinto año de nuestra institución. Y después fueron actividades realizadas durante la muestra aquí en la escuela, donde los alumnos, sí, ya hay por curso y también por asignaturas y espacios, se trabajaron distintas temáticas en la muestra. Para destacar, bueno, al menos lo que nos llamó la atención este año es el grupo instrumental de la escuela. Sí, en la apertura contamos con esa muestra que hizo a cargo el profesor Javier González, con alumnos en su mayoría de primer año, que tienen la asignatura de música, pero también con alumnos del resto de los cursos que tocan algún instrumento. Y la verdad que fue un deleite para todos el logro que ha hecho con los alumnos y que todos pudieron disfrutar ese día de la apertura. Están faltando dos actividades que le gustan mucho a los chicos, lo que son las esculturas de arena y el karaoke. Sí, bueno, siempre, bueno, ya hubo años en que la escultura de arena por inundación o que sea, pero este año teníamos la playa, bueno, las condiciones no permitieron que así lo hiciéramos, pero sí, los chicos están entusiasmados con esa actividad porque es una actividad recreativa, de integración y bueno, donde compartimos una buena mañana ahí en la playa. Este año, bueno, también había un show de que una persona hacía acrobacias en una banda elástica, bueno, que toda esta actividad, bueno, se reprograma para el próximo viernes 27 y también el karaoke con disfraz que se hace aquí en la escuela, que es organizado por los alumnos de quinto año, bueno, también es una actividad que no se pudo realizar y que está pendiente de hacerlo. Seguimos el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Algunas realizaciones del fin de semana próximo pasado, la feria agroecológica
que tuvo lugar en el predio del vivero municipal, la titular de ASAL a nivel local, licenciada Paola Gauna, nos brindó detalles de la realización. Sí, Luis, y bueno, estamos viendo la repercusión, o sea, no es en gran cantidad, pero está viniendo la gente y hay gente que me dice, no conocía esto, está espectacular, re lindo para venir, disfrutar. Así que bueno, esta es la posibilidad también de conocer otro lugar que tenemos en San Javier y de poder disfrutar, lo que era también la idea con esta actividad, que en realidad no nos tiramos a la gran feria, sino conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y bueno, con productos orgánicos como la miel, verduras, la parte de dulces caseros y bueno, y el arroz agroecológico que está a la entrada del circuito y que bueno, que ahí tenemos directamente la sala. Así que por lo menos satisfecha con la convocatoria y que la gente ha venido, vi gente en bicicleta viniendo por la ruta, otros han venido con sus vehículos y bueno, y están algunos sentados, ya se instalaron con el mate recorriendo el predio, así que satisfecha por la convocatoria que se ha hecho y cómo han llegado hasta acá. Bueno, y de paso la gente puede visitar lo que es el vivero. Parte de los feriantes están en un extremo y los otros en otro, te obliga a recorrer y a caminar y ver las distintas especies que tiene nuestro vivero. Exactamente, Luis, esa fue la idea también, que bueno, dije, si colocamos en un solo lugar van a quedar ahí. Y la idea, bueno, el sector de los plátanos, que pudieron apreciar, el sector hermoso, esa cuadra que parece de árboles inmensos y que es hermoso y que también donde se hacen los que son los campamentos. Y bueno, y de este otro lado que también tenemos una naturaleza importante, digamos, para la toma de fotos y hemos ocupado una parte nada más porque siguen caminos, hay senderos hermosos, pero bueno, no lo íbamos a hacer caminar todo el tiempo, entonces dijimos, vamos a poner puntos específicos que puedan conocer y con lo que han conocido están encantados, así que buenísimo esto y que puedan compartir, como vos ves, sigue llegando gente y eso está bueno de que ven, se llevan productos orgánicos y bueno, y que puedan apreciar nuestro vivero, que bueno, le falta mejorar cosas, porque evidentemente falta mejorar cosas, pero bueno, tenemos para disfrutarlo y poder aprovechar y bueno, es una posibilidad que tienen ahora, porque te digo, las verduras orgánicas, los dulces, no los consiguen en cualquier lugar, o sea, hoy estaba la posibilidad de poder encontrar estos productos. Bueno, y también en estos momentos se está trabajando con el arroz agroecológico. Exactamente, Luis, el arroz agroecológico, que ya está la gente, o sea, de la cooperativa, esperándolos ahí en la sala para explicarle todo el procedimiento. Creo que iban a hacer algún envasado al vacío para que vean, porque es la forma de conservación que tienen con el arroz agroecológico para evitar que se deteriore rápidamente. Lo que utilizan es el envasado al vacío, a diferencia de otros productos, ¿sí? Y bueno, y es la idea de darle el empujoncito que decimos a este nuevo producto agroecológico que va a ser nuestro, que tiende a generar ahora, ya dentro poco, vamos a hacer un RNE que pueda, ya hay digamos un mercado que están trabajando el tema de Rosario y todo eso, que va a salir este producto. Y bueno, en góndolas locales todavía no se encuentra, pero por eso decíamos que era una oportunidad de conseguir el arroz agroecológico acá. Bien, amigos, el informativo tiene continuidad, en este caso un tema que de a poquito se va perfeccionando en la ciudad. Cientos de kilos de plástico, papel, vidrio, cartón y latas se fueron de San Javier tras el importante avance del programa de manejo integral de residuos sólidos urbanos llevado adelante por la Municipalidad de San Javier mediante el área de medio ambiente que funciona en la Secretaría de la Producción y Turismo. Al respecto, la ingeniera ambiental Ayelén Muciuti manifestó lo siguiente. Y sin duda, buenos días a todos. Como comentabas, Luis, sin duda hoy es un día bastante importante para lo que es el proyecto de reciclados, de recolección de reciclados en la ciudad de San Javier. Hoy, como ven, acá estamos cargando todo el material que se recicló y se separó en los barrios Fonavi y Santa Teresita durante este tiempo y lo estamos vendiendo a Paraná. Entonces ahora este es lo que están viendo atrás, es el camión de la empresa, de Romina Todoni, que es quien está, con quien estamos en contacto, y se está yendo hoy entonces a Paraná para vender todo el papel y cartón, plástico, vidrio y latas que hemos recolectado durante este tiempo. Así que es una alegría enorme, la verdad, pensar que todo este material que tenemos acá no fue a parar al basural de San Javier, ni a ningún curso de agua, ni a ningún camino, ni a ninguna cuneta, y está siendo reciclado. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que comenzó este programa? ¿Te acordás? Empezamos a fines de diciembre del año pasado con la prueba piloto en barrio Fonavi y en mayo más o menos arrancamos, abril-mayo, en el barrio Santa Teresita también.
La idea es ahora que tenemos, que vamos a tener lugar nuevamente, porque la verdad que estábamos ya sin lugar en el galpón, empezar también con Barrio San Roque y cerrar por lo menos el área de las avenidas para hacer la separación diferenciada en todos esos lugares. Me estaba olvidando que también, además de todos los materiales reciclables, el camión se va a estar llevando todos los residuos de electrónicos y electrodomésticos que también estuvimos juntando. Así que tenemos cocinas, televisores, hay también estufas, ventiladores viejos. Todo ese material se lo va a estar llevando también hoy el camión y va a ser todo material para reciclar. ¿Cuántas personas trabajaron aquí en la separación de los residuos? Bueno, hasta el momento estuvo trabajando solamente una persona que estaba antes trabajando en el basural, pero ahora a partir de que vamos a sumar un barrio más, la idea es traer es que pueda trabajar también otra persona más. Y con el tiempo, digamos, y con la mejora también de las instalaciones, tratar de que sean muchas más las personas que estén trabajando en condiciones higiénicas y más dignas que lo que es el trabajo en el basural. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos de Fonavi y de Santa Teresita ante esta iniciativa? La verdad que ha sido muy buena y no me canso de recalcarlo porque, como ya lo pueden ver, es mucho el material que estamos reciclando, que hemos podido reciclar, y además en muy buenas condiciones. Si bien hemos tenido algo de material sucio, en proporción es mucho menor. El porcentaje de reciclaje que hemos tenido es muy alto en comparación a lo que es una planta convencional de separación lo que es la separación en Rosario, por ejemplo, o en la ciudad de Santa Fe. Excelente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad, por venir a cubrir este importante acontecimiento, la verdad, y aprovechar también a agradecer a todos los vecinos que han participado en la separación y que a través de ustedes puedan ver lo que está pasando con sus residuos, que no están parando en el basural, como ya lo dije, sino que van a estar siendo reciclados, y entonces todo esto ayuda a un cambio, digamos, de cultura en la cuestión de lo que es los residuos, en una mejora de lo que es la cuestión ambiental en la ciudad de San Javier y en todo nuestro alrededor también, porque estamos de alguna manera impactando de manera positiva y no negativa en nuestro ambiente. Seguimos con la actualidad. El Instituto del Profesorado número 15, doctor Alcides Grebka, y el grupo Agarrando Cine proyectaron dos películas y luego, lógicamente, realizaron un debate. Camila Senclusen y Augusto Bode, al respecto, comentaron lo siguiente al informativo. Bueno, esta es una jornada de cine donde vamos a proyectar tres películas, todas regionales de la provincia, después Augusto les va a contar más. Nosotros pertenecemos a Agarrando Cine. Agarrando Cine es un espacio que Augusto impulsó el año pasado, arrancó, con un ciclo de cine durante el verano. A nosotros nos interesa poder acercar producciones regionales sobre todo, y después, bueno, ir ampliando un poco los horizontes del cine acá en San Javier. Nos interesa también, en el marco de este año también y en el marco también de este encuentro, poder ir relacionándonos con las instituciones de acá de San Javier, en este caso con el Instituto número 15 y con la Escuela San Francisco Javier, que es con quienes contamos ahora para organizar el evento. Nos interesa potenciar el cine como una herramienta cultural, tanto de visualización como también poder impulsar en algún momento la producción desde acá de San Javier y dar a conocer y compartir también debates y experiencias en torno a la proyección de películas. Bueno, Augusto, específicamente lo de hoy, ¿cuántas películas son? ¿Son películas provinciales? ¿Cómo es? Sí, nosotros, como decía Camila, seguimos insistiendo en el tema de que San Javier tiene una cultura cinematográfica muy, muy marcada por los... Más allá de que haya un cine ahora itinerante como este, creemos que si vamos formando un poco la audiencia vamos a llegar quizás algún día a tener una sala digital, que es un objetivo que quién sabe si lograremos, pero lo llevaremos hasta las últimas consecuencias. Hoy programamos un clásico latinoamericano, argentino, santafesino, que es Tire 10, de Fernando Guirri. Vamos a exhibir una copia de que editó ATE hace en este año. Y vamos a pasar Los Labios, que es una producción del Nuevo Cine Argentino del 2010, Tire 10 desde 1960. Y las programamos juntas por una idea de tratar de reflexionar en el debate posterior acerca de lo que es el censo social, ¿no? Cómo se puede acercar uno a lo real y hacer la película a partir de eso, ¿no? Que sea una película pregnante de lo real, como son Los Labios y Tire 10, en el que tratan de relevar y dar cuenta de una totalidad de la sociedad a través de la estadística, pero que no son inocentes a través de eso, sino que ponen en crisis esos dispositivos positivistas, desde mi punto de vista, para dar cuenta de la realidad.
Primero se proyecta y cada una de las películas y luego se debate. Vamos a proyectar las dos, vamos a presentarlas, se proyecta y después abrimos el debate a que comparta cada uno lo que pueda haber inferido de las películas. Esto más teniendo en cuenta, Camila, que hoy tenemos adolescentes y jóvenes aquí. Sí, bueno, en ese sentido estamos contentos porque nosotros con Augusto nos graduamos de la Escuela San Francisco y nos parece re interesante poder volver y convocar también a los chicos a que vean cine, y también nos parece interesante el intercambio de conocimiento. Nosotros no es la idea venir a traer o a compartir conocimiento que nosotros tenemos, sino la idea es generar entre todos a partir de las visiones que ellos tengan, que las inferencias, como decía Augusto, que surjan, tienen que ver también con las experiencias personales de cada uno, y nos interesa poder construir desde ese lugar, no siempre como poniéndose uno en un lugar de saber, para nada, todo lo contrario, nos interesa mucho ese intercambio, me parece. Seguimos, en este caso con el ámbito cultural. La Escuela de Danza Actitude obtuvo los tres primeros puestos, becas y el mejor grupo del certamen realizado en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. La profesora Belén Medina habló con el informativo y esto nos contó. Sí, este domingo fuimos a San Francisco a participar en el certamen Petra Danza. ¿Esta es la primera vez que van, Belén? No, es la segunda vez que vamos. Fuimos en el 2015 también. Bueno, en esta oportunidad, ¿cuántas fueron las coreografías que presentaron? Bueno, presentamos tres coreografías, una coreografía de danza contemporánea y dos de danza libre en la categoría infantil. ¿Las chicas que han participado, de qué edad son? Entre 8 y 12 años tienen las chicas. Bueno, participaron de otras provincias, de otras localidades, porque es una competencia, un certamen. Claro, sí, es un certamen importante. Había gente de Córdoba, de diferentes lugares de Córdoba, había gente de Buenos Aires y estábamos nosotros de Santa Fe. Bueno, ¿y los resultados cómo fueron? Bueno, nosotras obtuvimos en la coreografía de danza contemporánea primer puesto y también una beca para participar en Rosario Danza 2018, que se hace en el mes de junio en la ciudad de Rosario. Y después las otras dos coreografías de danza libre también obtuvieron primer puesto. Además de eso, obtuvimos una beca para viajar a México, también para representar a la academia en un certamen, pero que aparte de ser certamen es una semana donde se hacen congresos de danza, donde se hacen clases, y bueno, tenemos acceso a todo eso. Y aparte salió mejor grupal la academia. ¿Cuántas academias había aproximadamente? La verdad que no sé decirte, alrededor de 10 academias deben haber sido. Bueno, contanos un poco sobre el tema beca, ¿cómo es esto? Primero el de Rosario, después también está la posibilidad de ir a México, ¿cómo es? Claro, sí. La beca de Rosario es para la coreografía Someone Like You, que es la de contemporáneo, donde nosotros lo que tenemos es que no pagamos inscripción en la competencia de Rosario. Así que ya tenemos la invitación para ir en junio y las chicas irían, las mismas que participaron en esta competencia, sin abonar inscripción. Y después para la de México es una semana donde se hacen todas actividades relacionadas con la danza y donde tienen alojamiento y el acceso a todas las actividades y a competir también de forma gratuita. ¿Esto es para las chicas que ganaron esa coreo? No, es para las chicas que participaron, digamos. Pueden llegar a ir todas las chicas, podemos hacer una selección, o puede ser para mí como docente también para ir a capacitarme y presentarme yo compitiendo con coreografías en el nivel profesional. Hay que ver después, en base a cómo nos organizamos para viajar, qué es lo que hacemos, porque aparte son chicas chiquitas dentro de todo, entonces es un viaje afuera del país, es un viaje largo, hay que pensarlo. Así que vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las actividades de aquí en más hasta fin de año de Actitude? Bueno, ahora ya la parte de competencia finalizamos con esta. Hay que prepararse después, comenzamos en marzo a prepararnos para la competencia de Rosario Danza en junio. Ahora estamos preparando los exámenes y también la muestra final, que va a ser el 26 de noviembre en Huracán. Del ámbito literario ahora, se presentó el libro Leer en tiempos de Facebook. La verdad que muy llamativo y muy acorde a estos tiempos. El título del libro, la docente María Elena Rivas, presentó justamente este libro en la Biblioteca Popular Julio Miño y vamos a compartir parte del material registrado. Cuando lo leo a este hijo mío, es como si alguien me fue prestando palabras. Muchas las he olvidado, entonces es renovar, es recordar. Y otras que seguramente si lo tendría que escribir ahora y seleccionar,
Alguna la sacaría, pero están. También era una época de mi vida y como hoy hablábamos con el doctor ahí, recordábamos, este libro comenzó no tanto como 3 años que hace que estoy en la clínica, pero hace un poquito menos. Pero yo, ¿por qué nombro tanto la clínica en estos días? Porque a partir del tratamiento fui descubriendo otra Marilena, la que siempre estuvo. Pero durante un tiempo había una persona muy renegada, muy disconforme conmigo misma. Tranquilidad, decía el texto, y sí, ahora sí, soy esa persona relajada, tranquila. Y justamente, cuando pensaba en las palabras que iba a decir hoy, son todas estas hojitas que fui tachando, y después por último dije, no, nada de eso quiero decir, que salga lo que tenga que salir en ese momento. Y cuando hablábamos con Lea de cómo lo íbamos a poner en papel, yo le explicaba. Me gustaría hacer un libro que no tenga tapa de principio y de final. Esa es una de las condiciones de este libro. Porque yo siento que leer en estos tiempos, en tiempos de Facebook, de lecturas cortas, tiene que ver con un amigo que a veces nos hace falta. Cuando yo no estaba bien también durante este tiempo que transitó el libro, muchas veces tenía que viajar. Una vez me dijo el doctor, viaja, te vas a la clínica, a vos te hace bien. Bueno, estaba bien, bien complicada. Y si no, otras veces viajaba a Colonia Dolores. Ahí encontraba la paz, la tranquilidad con mi viejito. Nos sentábamos en redondo, en rueda, como nos sentamos en Colonia Dolores, abajo del... ¿El algarrobo se llama, don Alfredo? Un algarrobo. Ahí nos sentábamos. A veces me quedaba a dormir en la Dorita. Y fui sanando. Seguimos con el desarrollo de lo que tenemos preparado para hoy en el informativo. En este caso, el Hogar de Ancianos Nuestra Señora de la Merced y la Secretaría de Cultura, y también, lógicamente, con participación de la Unidad Regional 14ª de Policía, organizaron un muy emotivo homenaje a la madre. Esto tuvo desarrollo en el Hogar de la Tercera Edad y lógicamente el informe está aquí. De cada cual con su historia de vida, y eso nosotros tenemos que irlo palpando el día a día cuando ingresan. Como que si fuéramos una familia grande. En toda familia tenés el desobediente, el todo. Bueno, esto es una familia grande. Yo quiero agradecer al equipo interdisciplinario, a los chicos que colaboran muchísimo, Gabriela Kogel, Juan Ipear, después tenemos nutricionista, Laura Galeano que viene con pintura, y después el apoyo incondicional del personal, porque sola no podría hacer nada. Tengo el apoyo de mis compañeras, de todo el personal, eso es fundamental, y trabajar en equipo. Trabajando en equipo y poniéndole ganas todos los días y mucho esfuerzo, mucho amor, como te dije hoy, las cosas salen. No, de mi parte quiero aprovechar este medio y hacer llegar un saludo muy especial a todas las madres, las que tuvimos la suerte de poder dar a luz, y las que son del corazón, hay muchas mamás que son del corazón. Bueno, hacerles llegar un abrazo enorme, un beso grande, todo mi reconocimiento a esa mujer que sobre todas las cosas y sobre todas las actividades tiene tiempo para educar, para querer, para amar, y como es el trabajo de ser madre. Y bueno, y
especialmente al personal femenino de la Unidad Regional 14, mi reconocimiento y un abrazo grande. Lo mismo para todas las mamás presentes, muy feliz Día de la Madre. Otro de los temas tiene que ver con lo acontecido el fin de semana próximo pasado. La Municipalidad de San Javier organizó un evento en el Boulevard Candioti para agasajar y homenajear a las madres en su día. Tenemos nota con la Secretaria de Cultura, Virginia Martínez, y con el Subsecretario del Área, Cristian Sartor, que señalaron lo siguiente al informativo. Así es, por eso hemos organizado este evento hoy en el Boulevard Candioti, que está culminando, queda solamente una banda, y con la idea justamente de festejar a mamá, ¿no? El festival este se dio en llamar Todos con Mamá y tuvimos el beneplácito de que realmente vinieron muchas madres con sus hijos, que todavía están bailando y que bien, hermoso, una hermosa tarde, nos acompañó el tiempo con una oferta artística bien surtida hemos tenido y bueno, con un muy buen resultado, con un muy buen apoyo de gente. Muchos vecinos se dieron cita, así que bueno, nosotros contentos porque cumplimos con el objetivo, ¿verdad? Bien, Cristian, y le dieron la posibilidad a grupos locales, a academias y con un grupo tropical santafesino que tiene, bueno, sus años, ¿no? Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, feliz Día de la Madre para todos los que están viendo también la nota. La verdad que sí, o sea, esa es la idea nuestra, como siempre trabajamos con Virginia, de darle posibilidad también a otros grupos y otros chicos también, que también estuvimos con un chico que estuvo con hip hop, otra chica estuvo con danzas árabes, también con los campesinos, el chamamé, que estuvieron tocando, que son todos grupos locales. Y como decís vos también, bueno, que estuvieron tocando los cumbiamba, grupo santafesino, reconocimiento, que bueno, también fue como para también tener algo de afuera, que obviamente también todo suma, pero la idea es también siempre tener los valores locales, como lo que siempre remarcamos nosotros. También darle vida, ¿no?, a lo que es este predio que tenemos los sanjavierinos, ¿no? Con este espectáculo, la familia ocupando los asadores. Los asadores, hubo unos cuantos buffets que se presentaron de escuelas, de distintas instituciones, así que estuvo bien cubierto el tema buffet de bebidas, de comida, de agua caliente. Y la gente disfrutando de este predio tan bello que tenemos en San Javier, ¿no? Que más de una comunidad quisiera tenerlo. Justamente, en la continuidad y concatenado con el tema anterior, el grupo de cumbia santafesina, los cumbiambas, se presentaron en el Boulevard Pedro A. Candioti, luego de la, lógicamente, en el marco del homenaje a la madre, y luego de la actuación, charlamos con la voz líder del grupo, un amigo de tantos años, Mario Armando. Por cierto, los cumbiambas, 55 años de trayectoria, y aquí está la nota que logramos. Nuevamente San Javier, por suerte, la semana pasada nos habían llamado, pero no podíamos estar porque teníamos la fecha comprometida. Me llamaron esta semana, yo sabía que veníamos de un viaje largo, hicimos viernes y sábado Uruguay, pero me comprometí en venir a último horario, así que pasamos por casa, descansamos un par de horas, nos pegamos un baño y seguimos de viaje. Bueno, y en una jornada especial hoy, el Día de la Madre, ¿no? Muy especial, aprovecho entonces para todas las mamás, un saludo muy grande de parte de todos los que hacemos la música de los cumbiambas. Como siempre, San Javier, muy amante a lo que es la cumbia santafesina. Sí, por suerte, bueno, San Javier fue uno de los lugares donde vino a ser hace tantos años. Veníamos, me acuerdo muy bien, a Pista Redondo, de la mano de René Quintana. Le mando un saludo muy grande a René, esta boca en el hijo que estaba animando la fiesta. Y por supuesto, se conserva lo que es la autóctona cumbia santafesina. Cada vez que nosotros venimos, la gente responde. Se nota, ¿no?, en la gente que cada tema de ustedes lo corea, lo tararea, ¿no? Sí, sí, ha pegado muy fuerte. Inclusive hoy tengo la oportunidad de conocer gente joven que dice, mis papás se conocieron con tu música. Así que bueno, para nosotros es un orgullo muy grande. Contanos un poco sobre los cumbiambas hoy. Los cumbiambas, bueno, estamos con una formación con quien les habla, Mario Orlando en la voz original. El bajista también es Juan Núñez, el original. En timbaletas está el hijo de Miguel, que falleció, que tocaba acordeón, está tocando timbaletas. Y tenemos el amigo Román, que nos está acompañando en tumbadora. Como siempre, conservando el toque tradicional de la música santafesina. ¿Trabajando en algún trabajo, en algún disco nuevo? Estamos elaborando un disco nuevo con algunas sorpresas donde se van a ver, te lo doy a modo de anticipo, todos temas de rock and roll. Bueno. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande para toda la gente de la zona. Seguimos con toda la actualidad. En este caso, las patinadoras del Club Atlético Central San Javier participaron con gran éxito en el certamen nacional realizado en la provincia de San Juan. Tenemos la palabra de la profesora Marisa Lorenzón explicando al respecto. ¿Qué tal? Bueno, bien, nos fue muy bien con los resultados que por ahí esperábamos, o un poquito más. Hubo nenas que tuvieron su primer nacional. Así que bueno, fue una experiencia nueva, fue largar un poco los miedos, que no sabían con qué se iban a encontrar. Todas fueron categorías súper largas, muy, muy numerosas, con chicas de todo el país. Así que estamos re contentas porque por ahí, o sea, todas quedaron entre las 10 primeras. De hecho, en esta categoría que se llama Copa González Molina, el podio se entrega hasta el 10º puesto con menciones de honor. Así que bueno, todas quedamos entre las 10 primeras, muchas con podios entre los 5 primeros. Y bueno, súper contentos porque fuimos en todas las disciplinas, fuimos en escuela, en libre, en danza y estamos re contentas. ¿Cuántas patinadoras llevaron en esta oportunidad? De central eran siete patinadoras. Así que esto demuestra el trabajo tanto tuyo como el esfuerzo que hacen los chicos y la subcomisión, ¿no?, para esto, ¿no? Sí, la verdad que trabajan todos mucho. Las nenas trabajan mucho en la pista y los papás acompañan mucho, hicieron beneficios, pagaron mucho del viaje con beneficios o con gente que nos apoyó. Así que se hizo todavía más lindo y más, por ahí lo sintieron más propio porque todos se sacrificaron un poco, así que sí, todos trabajamos muy bien durante el año. ¿Qué tal el nivel que viste este año en San Juan? Y el nivel de los nacionales por lo general es re bueno, así que dimos pelea y había nenas, no sé si tanto de Buenos Aires porque ahora está un poco más desparramado y el nivel está bueno en todos lados. Son muy pocas las provincias que por ahí van más flojitas, pero sí, todas las categorías eran fuertes, se sacaban chispas y lo más importante es que estamos ahí, estamos al nivel de los mejores profes, de los mejores clubes, de los mejores patinadores. Los jueces también nos ven con ojos distintos a cuando yo patinaba, que siempre nos tiraban un poco más abajo. Ahora ya nos tienen más consideración, nos reconocen más, así que bien, no, un nivel buenísimo en todas las categorías. Esto motiva indudablemente tanto a la gente de la subcomisión como a ustedes, ¿no? Sí, 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 por supuesto, a las nenas más que nada, a los papás, porque ven que bueno, que tantas horas y que tanto trabajo valen la pena, y a las chicas porque van, conocen otras realidades, se hacen amigas de otras chicas y bueno, por ahí comentan cómo entrena uno, cómo entrena el otro, y si bien por ahí no tenemos la disponibilidad para entrenar tanto como otras provincias o como otras ciudades más importantes, con lo poco que tenemos y con el acompañamiento de los preparadores físicos, logramos un montón. ¿Eso es lo que se ha incorporado ahora, la parte física? Sí, se incorporó hace un año, dos, más o menos, no recuerdo bien, el tema de la preparación física. Por supuesto que es todo un aprendizaje para los profes, porque el patín es distinto, no es como la educación física común, entonces es un aprendizaje para ellos, para mí, para las nenas. Tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de cosas, pero la verdad es que me empezó a dar sus frutos. Más del ámbito deportivo, atletas con capacidades especiales de nuestra ciudad se destacaron en el Campeonato Argentino de Deporte Adaptado, precisamente, que tuvo lugar en la ciudad de Pergamino. Ubaldo López, el profesor Ubaldo López, habló con nosotros, un hombre comprometido, la verdad que con un trabajo extraordinario, nos contó detalles de la excursión. Sí, la verdad que fue un lindo torneo que se desarrolló del 12 al 14 de octubre en Pergamino. Se adelantó un poquito para que los atletas y los entrenadores pudieran estar en el Día de la Madre en sus casas. Ese fue porque el primero iba a ser del 13 al 15, así que se adelantó del 12 al 14. Tuvimos la suerte de participar con 9 atletas de San Javier y la zona, como generalmente estamos acostumbrados con los chicos que
compiten para la Municipalidad de San Javier. Y bueno, muy conforme con el desempeño de los chicos y con la realización del torneo, que también sirvió como para juntarnos todos los profes del país y ir hilvanando un poco cuáles son las metas, los objetivos y cuáles son las líneas a seguir. Bueno, ¿cuáles fueron las disciplinas en las cuales pudieron participar ustedes? Nosotros con 9 chicos tenemos, digamos, casi la mayoría de las pruebas cubiertas. Los lanzamientos, los saltos, las carreras de velocidad, las carreras de resistencia. También los chicos que lanzan, que están en silla de ruedas, que lanzan de banco, de taburete. Así que hicimos de todo. La verdad que tuvimos buenos desempeños en la mayoría de las disciplinas que nos tocó competir. Y bueno, es un torneo también que por ahí para los mayores es bueno, digamos, por el hecho de que no hay grandes competencias de aquí a fin de año. Para los jóvenes también es una forma de ver dónde estamos parados, porque en diciembre teóricamente se tiene que hacer el Campeonato Argentino Juvenil, así que como para un parámetro para ver dónde estamos parados nos sirve, y nos sirve de mucho para darle continuidad a nuestro trabajo, que sabemos que en el atletismo adaptado no hay tantos torneos. Nosotros vamos compensando con las concentraciones que somos invitados a la selección nacional y con algunas actividades que nosotros podemos hacer. Así que bueno, estamos sumando, que los chicos tengan experiencia, muchos son chicos, así que apuntamos un poco más lejos. Y otros hace rato que tienen rodaje, así que tratar de confirmar algunas cosas que venimos trabajando. ¿Cuáles son los objetivos de aquí hasta fin de año con los chicos? No, bueno, un poco sumar. Nosotros estamos incorporando 2 o 3 chicos nuevos, jovencitos, de 10, de 11 años. Más que nada para que los padres nos vayan conociendo, que me conozcan a mí, que conozcan al grupo, para que conozcan la actividad. No, no todos se enganchan, no es todo tan fácil, no es todo tan lineal. Pero bueno, seguimos abriendo un poco las puertas para que, más allá de aquellos que puedan destacarse en torneos internacionales y eso, ver la posibilidad de tener un poco más de cantidad en el grupo. Después veremos si la capacidad de atenderlos da para poder desdoblar los grupos en chicos y grandes, en competitivo y no competitivo. Pero bueno, por lo pronto es el objetivo, para en general es sumar algunos chicos más, rescatar algunos que por ahí dejaron de hacer la actividad, digamos, teniendo en cuenta que dentro de poco va a estar la pista. Sería bueno poder llegar al inicio de la pista con un grupito de 15 chicos, por lo menos un grupito de 15 chicos de la localidad es un lindo grupo. Así que bueno, allí están cifrados los objetivos. Y bueno, adquirir experiencia, tenemos una concentración que se va a hacer en Ushuaia, que yo voy a llevar una de las chicas. Allá hay cursos de capacitación, hay torneos, o sea, todo sirve para sumar, todo sirve para mejorar, para ser mejores profesionales en mi caso, y para que los chicos sean mejores atletas, mejores personas, se vinculen, se relacionen con personas de otros lugares. Y bueno, nosotros en lo que podemos ampliar, donde vemos y encontramos algún chico de alguna localidad cercana, lo invitamos a ver si se puede acercar, por lo menos que tenga una práctica cada tanto y vaya conociendo la actividad. Y esto motiva sobre todo a los chicos, ¿no? Que ellos pueden. Sí, por supuesto. Yo creo que es un mensaje interno para ellos de que pueden y que tienen un espacio. Cuando por ahí va a encontrar un chico, habría que ver qué pasaba por su cabeza en el tiempo atrás, ver a los demás jugar al fútbol, ver a los demás jugar al básquet, y que, bueno, limitado por su discapacidad, por ahí no podía hacerlo. Y encontrar en esta actividad, por ahí cuando le toca participar en algunos torneos, ve que hay por todos lados hay chicos que tienen dificultades, desde lo físico en este caso, y bueno, ir superándolas y viendo que las barreras están, pero que hay que ir sorteándolas para poder superarse, que es un mensaje para su vida, además de lo deportivo, ¿verdad? Para ir cerrando con el ámbito deportivo y con el informativo, la categoría U15 del Club Atlético Huracán finalizó en tercer lugar en el torneo de nivel internacional que se disputó en la provincia de Córdoba. Vamos a compartir conceptos de la coordinadora del equipo, Susana Aguirre. Este viaje comenzó como en el mes de marzo a programarse por una invitación de una empresa en Córdoba que es Esquerra Básquetbol, que está organizada por Gustavo Mirabé, que en su momento el que tenía todas las formativas de Atenas de Córdoba. Hoy es un empresario desde
de organizaciones de eventos deportivos, como clínicas deportivas de básquet o tipos de competencia como lo que los chicos fueron. En su principio era para julio y no llegaron los tiempos, y tomamos el próximo turno, que era el de octubre, y yo presenté el proyecto a un grupo de madres, por si lo querían aceptar, y en un principio ellas todas se pusieron, como quien dice entre nosotros, las pilas, y se empezó a trabajar en función a octubre. Después las madres van a tener unas palabras de cómo, porque ellas fueron todas las partícipes de la organización para que estos hoy chicos pudieran haber estado en octubre en Córdoba. Experiencia. Yo creo que a mi manera de ver y por lo que yo tengo de experiencia y verles las caras, fue más que positiva. Para ellos creo que fue un crecimiento importantísimo a nivel de que ellos se pudieron medir con otros chicos, se pudieron medir con otros niveles inclusive de básquet, que al que nosotros acá en la zona no estamos acostumbrados, porque lamentablemente, bueno, tenemos la realidad de nuestra asociación. Y vieron otra realidad y otro tipo de organizaciones de eventos que no lo tenemos acá. Lamentablemente no lo tenemos acá. Así que, bueno, los dejo deportivamente. Yo creo que no me corresponde hablar a mí. Ellos son los que organizaron todos sus partidos, ellos organizaron su juego dentro de la cancha, organizaron su manera de quién entraba a la cancha, quién salía a la cancha, quién jugaba así, quién marcaba así. Ellos hicieron todo. Yo solamente, mi aporte fue el psicológico, como quien dice. Fue ese aporte de contención, de ayudarlos a organizarlo, de ayudarlos que cuando ellas medianamente por ahí se enojaban y se enloquecíamos, como quien dicen, le daba la pausa para que se pudiera volver a organizar. Pero el mérito es de ellos. Acá no hubo un equipo, sino creo que fueron 10 equipos juntos en uno. La verdad que yo los admiro porque tuvieron una conducta exactamente perfecta desde el principio al final. Pudieron revertir todos los partidos con más de 15 puntos de diferencia, 10, 13, 15. Pero ellos deportivamente, ellos son los que más claro que yo podrían expresar su participación en el juego. ¿Son chicos que vienen jugando desde las categorías formativas? Mirá, hay chicos que yo lo tuve cuando estuve entrenando acá en San Javier, en Huracán, desde Mosquito, Premier y Mini, que yo hace como 6 o 7 años que tuve todas las categorías acá, que han practicado conmigo. Y otra que han ingresado después junto con Nadia. Cuando yo dejé de entrenar, le di el pase a Nadia, que es la que hoy está con todas esas categorías. Y sí, creo que todos vienen juntos de esa época. Y es un plan de trabajo que se empezó a formar con Nadia y el Pato Borda. Creo que se empezaron a ver, esos resultados se empiezan a ver ahora. Y que creo que van a seguir dando mejores resultados, porque creo que todavía ellos no llegaron a su techo. Me da la impresión y los veo de que todavía dan para mucho más y los veo un buen futuro a todos, y tienen la misma constancia y las mismas ganas que tienen hasta ahora que fueron a Córdoba. Señores, punto final para esta nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. En un momento tan especial, ustedes pueden, ya saben, pedir su pack HD para lo que vendrá a partir ya de los primeros días de noviembre con el fútbol de la primera división, los canales premium, hablando de TNT, de Fox Sports, canales premium para todo el fútbol de la República Argentina, y lógicamente adosado a ello canales de interés general, nacionales e internacionales, también de entretenimientos y películas. La verdad que es una gran opción. Pida su pack HD en las oficinas de Gigacom Televisión. Bueno, además está decirle que es un gusto trabajar, la verdad, con profesionales extraordinarios. Rodrigo estuvo aquí en la cámara y yo siempre destaco la labor. Bueno, Martín Catéter, que justamente él hace un montón de actividades. La cámara, el sonido en el informativo, va, viene, como todo el mundo, ¿no? Junto a Luchi Escobar, todo el equipo y un poco el alma mater, ¿no? Emanuel Velázquez, un creativo de la hostia, ¿no? Así que da gusto trabajar con profesionales como justamente el querido Ema.
la supervisión periodística general de Luisito Verón, dirección de Gigacom Televisión. Por nuestra parte nada más, ha sido un placer y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, chau chau. Fue una producción de Gigacom.